Hello, good morning, students. Welcome to class one more time. So today is Friday, almost weekend, so it's time to work, all right? First, I want you to write the date and the slogan into your notebooks, please. Don't forget that, that's very important. Well, today we are going to work on a practice book activity. It will be a reading, so let's work. Bienvenidos chicos una vez más a su clase de inglés. Vamos a comenzar hoy, ya el último día de la semana, y pues vamos a cerrar esta semana con algo sencillo, una actividad del practice book. Es lo que vamos a trabajar hoy. Una actividad de lectura, ¿ok? No es complicado, simplemente quiero que entiendan bien lo que vamos a hacer y pues a darle con todo, ¿ok? Les repito, no se olviden de escribir fecha, lema en su libro de su libreta de notas, por favor. Es muy importante que también lleven un control ustedes desde sus casas, el día de la clase, la nota y todo, ¿ok? Well, first, I want you to open your practice book on page 86, okay? Practice book, page 86. Okay, this will be your activity to work a reading passage, okay? Well, here you are going to find two texts that you are going to read carefully. Then you are going to answer the questions. Bien, aquí qué van a hacer. Primero van a leer los textos que vienen ahí. Son dos textos, ¿ok? Para posteriormente responder las preguntas, ¿sí? Más que responder es encerrar, ¿ok? Es de opción para encerrar la respuesta correcta. Well, what's it about? ¿De qué es? ¿De qué trata? A grandes rasgos yo les voy a decir de qué tratan los textos, porque son dos. Van a notar que vienen dos textos. La primera es escribe una persona, Dana, ¿ok? Dana le escribe a Green Guru. Dana es una persona. Green Guru no creo que sea una persona, más bien es como una asociación que está a favor del medio ambiente, ¿sí? Green aquí hace referencia, por eso me doy cuenta, y ustedes deben darse cuenta también. Green, en este caso, en este contexto que estamos viendo, hace referencia al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, que yo estoy a favor del medio ambiente. Entonces, por eso podríamos decir que es un grupo o una asociación que está a favor de esto, ¿ok? Entonces, Dana le escribe acerca de que tiene problemas en su familia. She has some problems that cannot do alone, problemas que no puede hacer sola, ¿sí? Y bien, entonces ella da como cuáles son esos problemas o detalles con su familia. Y bueno, esto va relacionado con el medio ambiente, claro. Entonces esta asociación o grupo le escribe como respuesta y pues les da unos consejos y qué debe hacer o qué no debe de hacer, etcétera, ¿ok? Por eso yo quiero que ustedes lean bien y se enfoquen cuál es la situación, de qué está hablando cada texto, ¿ok? La primera es cuáles son los problemas, qué pasa con esa persona. Los textos no son complicados, ¿sí? Yo les recomiendo, si tienen diccionario, utilicen su diccionario para buscar palabras claves y darse una idea, ¿ok? Bien, también hagan énfasis en lo que estamos viendo.
Recuerdan que estamos viendo segundo condicional. Entonces, este tema de hoy es continuación de lo que ya hemos visto de segundo condicional afirmativo, porque posteriormente vamos a ver segundo condicional negativo. ¿Ok? Bien. Van a leer bien, busquen, subrayen la información donde vean ustedes que se habla o que utilicen segundo condicional, ¿sí? Es mi consejo, mi recomendación para que entiendan el texto. Después van a responder las preguntas. Bueno, les comentaba, son preguntas de que tienen que elegir de opciones. Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Ok? For example, the first question, it says, how does Dana feel about her family? ¿Cómo se siente Dana con respecto a su familia, con lo que está pasando ella en casa? Entonces ustedes tienen ahí la opción de interested, jealous, frustrated. Entonces eso es lo que ustedes van a darse cuenta o tratar de darse cuenta cómo expresa Dana sus sentimientos, sus problemas. Entonces de ahí van a responder. Y así sucesivamente van a responder las preguntas. Activity number 2, exercise 2, complete the advice. Van a completar el consejo o los consejos, ¿ok? La primera dice, if you were the green guru, what advice would you give Dana? Si fueras green guru, the green guru, ¿ok? ¿Qué consejo le darías a Dana? Entonces ya aquí entra en lo que ahora a mí me corresponde. ¿Yo qué podría aconsejar? ¿O qué podría yo tomar? ¿O qué podría yo hacer? Entonces van a responder las siguientes preguntas. La 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Ok? Y well, that's all for today. Espero que hayan comprendido las actividades. Como ven, no es mucho. Please go ahead, hagan sus actividades. Tienen dudas, háganmela saber. Tienen tiempo para hacer su tarea. Okay, guys, good luck. Buena suerte. See you next class. Have a nice day.